mis amores, Hola, ¿cómo están buenas ustedes? tardes. Pues mis amores, hoy decidimos venir Bienvenidas. a almorzar aquí a este buffet Yoki. Yoki Buffet. Yoki Buffet. Es un buffet chino. Así que vamos a ir a almorzar y ya le estaremos mostrando el día de hoy cómo va. ¿Así, mi amor? Sí, como yo. Tenemos un hambre que no hemos desayunado ni nada para venir a este buffet a comer bastante. Vale, entonces por ahí. Sí, para acá. Es bastante temprano. Me encanta, ya hemos venido aquí otras veces y se lo hemos mostrado a ustedes. Esa pared que linda. Es una fuente. Está bonita. Ven, mi amor. Puntitos aquí en la foto. Esta luz está preciosa. Da una luz bien bonita. Vamos. Yeah. Ay, qué rico este buffet, mis amores. Okay, excuse me. Yeah. We follow you. Decir que todo esto sea lo que nos vayamos a comer, esto es poco a poco. Estamos en un buffet, mis amores, pero está bien bonito. El buffet está bien bonito. Y esta hora es bien temprano, que hay pocas personas aquí. Bueno, mis amores, vamos a almorzar. Buen provecho para ustedes. Amorcitos, vinimos a este parque a caminar un poquito porque hemos comido tanto en el buffet que yo le dije a mi esposo, yo necesito caminar porque me siento incómoda la barriga de tanto que comí. Porque qué pasa, que como tengo la barriga reducida, el estómago, cuando ya como algo, enseguida me lleno. Y como tengo puesto una faja también, porque la faja me hace que también que coma poco. Y bien, pues vamos a caminar un poquito. Papi, vamos a coger por allí. Papá. No sé, sí, creo que hay más sombra para allá. ¿Tienes sombrero de esta forma? No, pero no se trata del sombrero, se trata del sol, que da calor. Este parque, mis amores, es grande. Es un parque grande. Aquí vamos a caminar un poco. Ay, un día lindo. Porque hay sol, pero hay bastante aire. No sé si notan los árboles, cómo se mueven. ¿Te sientes lleno? Es ok, estoy normal, full, pero no demasiado lleno. No. Y está loco por ir para la casa para acostarse en el sofá y va a pasar la llenura, dice.
¿Se te bajó ya la llenura? Ya. Yeah. Qué bueno, amores. Ya se me quitó la llenura que tenía. Caminamos un poco en el parque. Pero he salido. He cogido un calor ahí en ese parque, mis amores. Ay, me lo pasamos bien, ¿verdad? Lo hemos pasado bien. Vamos a orar para salir. Que Dios pueda en tu mano ponemos el viaje y la vida. Protégenos por eso. Amén. Amén. Ay, qué calor. Bueno, mis amores, han pasado este momentico con nosotros. Almorzaron con nosotros. Vinieron a bajar la llenura aquí con nosotros. Mis amores, hay una actividad de lo más bonita. Ayer les grabé un poquito por afuera. Mañana hay una actividad, va a haber un rodeo. Por eso están estas trocas que son de los caballos. Y eso. Y se las voy a mostrar ahora. Esas trocas son de los caballos porque va a haber un rodeo. Mañana. Mis amores, ya hemos llegado. Qué calor hay en la calle. Hay un calor terrible en la calle, terrible. Así que me voy a cambiar, nos vamos a cambiar y después nos vemos, mis amores. Bueno, mis amores, estamos aquí ya en la casa. Ya me quité la ropa, me puse fresquita porque ahorita me voy a meter de nuevo en la piscina. Y entonces me llegó esta cajita cuando la recogimos del buzón cuando llegamos, que es una cajita de Breeze Bros. La de Ixi no, el mes pasado no ha venido, ni este tampoco, así que tengo que llamar a ver qué es lo que pasa. Así que les voy a mostrar lo que trajo la cajita de discos. Mis amores, como siempre, sus cajitas son bellas, hermosas. Me gustan muchísimo. Entonces me voy a poner los espejuelitos para ver bien, mis amores, y para explicarles todo lo que trae esta cajita. Bueno, trae este primer. Trae este primer. Que en su tamaño full size cuesta $31.50. Este primer, mis amores, está libre de sulfato, minimiza la apariencia de los poros y también tapa un poco también las líneas de expresiones. Este primer, mis amores, yo no lo he usado, pero me imagino que debe ser muy bueno cuando cuesta tan caro. También trae de esta marca, Estée Lauder, trae este foundation, mis amores, que en su tamaño full size cuesta $39.50. Está libre de aceite y tiene una cobertura media. Tiene una cobertura media, así que yo me imagino, mis amores, yo lo noto un poquito. Vamos a ver si es mi color. Es casi, yo noto como un poquito más, como más oscuro, más claro. No sé, hay que probarla a ver qué tal. También trae un champú, mis amores. Este champú, que en su tamaño full size cuesta $15. Dice que este champú está libre de residuos. Está libre de lo que es sulfato y, mis amores, te pone el pelo muy shiny, muy brilloso. Te pone el pelo este champú. También trae una crema de papaya que cuesta en su tamaño full shine. Esta cuesta $10. Es de papaya y pomegran. Tampoco yo la he usado. Está cerrado. Así que me imagino que debe estar muy, muy sabrosa. También trae esta crema, que es una crema hidratante, que es de almendra. Para el cuerpo y también para el cutis. Dice que es para todo el cutis y el cuerpo. En su tamaño full size vale $18. Hidrata.
hidrata la piel, contiene antioxidante, contiene almendra y reafirma la piel, dice esta crema. En su tamaño normal le comenté que costaba $18. También trae este suavizador, que viene siendo también de la misma marca del champú, que en su tamaño normal cuesta $20, cuesta más caro que el champú, porque el champú cuesta 15 y el suavizador cuesta 20. Está libre de sulfato y reafirma el color que tienes en la piel. Igual te da una apariencia shiny en el pelo. Así que eso es lo que trajo la cajita de Breeze Brush, mis amores. Así que muy bonita la cajita. Tengo una colección de cajitas. Esto es como una cara. Hace como una cara de primavera. Así. Bueno, mis amores, yo voy a cerrar hasta aquí el video del día de hoy. Espero que el video le haya gustado. Es un review de la cajita Breeze Brush y también es un video de que salimos y mi esposo a almorzar y esas cosas. Así que espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal las que no se han suscrito. Denle un like a este video, mis amores. Y activen la campanita para que reciban estos mensajes cada vez que yo los baje. Cada vez que baje un video, mis amores, ustedes sean las privilegiadas de recibir estos mensajes. Pues nada, las quiero muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en un próximo video, mis amores. Bye.